había puesto de moda que había banditas de niños con acordeón piano. Y los Reyes le pusieron uno. Y se lo colgó y salió tocando. Vamos, que tenía una especie de espíritu y de don para la música, que era una cosa que no se podía creer. Hugo hacía una música en una fábrica. Siempre algo de estar con él, o de tocar con él, o de escucharlo, te marca. Él absorbe inmediatamente a alma da música que ele está tocando. Tem algumas músicas gravadas com ele ao piano. Todos os músicos que ouve, o Fatoruso. Aí, vês 1548? Esta última porta negra aí. Meu padre e minha madre vivían en la azotea. E aí vivían, aí nací yo. Era lindo, imagínate, tan chiquitos tocando tan bien. El Osvaldo era un fenómeno en la batería. No se veía atrás de los tambores. La panadera viajó a Londres y me dijo, mirá, te traje esto, ustedes que son músicos. Y era She Loves You. We want you to can. Esa historia de que el punto de lanzamiento de ellos fue la réplica Beatles no los ha colocado en el lugar histórico que corresponde. Me parece que ellos fueron fundamentales realmente para el rock argentino. Comenzamos imitando. Disfrazados de Beatles. Hagamos algo más nuestro, ¿viste? El Hugo ahí pone una firma rotunda sobre lo que iba a ser la modernidad en la música popular en el siglo XX, ¿no? Hacía un trabajo muy nuevo, ¿no? Así, la música universal y tal. Los respetaban y los adoraban. La mejor banda latina para los europeos era Opa, pero para mí también. En primer lugar, en Japón, en aquella época. No vemos un mango. Quien me robó Hugo de mi banda fue el Djavan. Es que Hugo es un instrumentista original. Él trouxe un sangue nuevo, trouxe un frescor nos meus discos e para minha música. Quando a gente tocava juntos, então me aproximava mais da tendência uruguaia. Que esse grupo de gente te diga, venia tocar com nós, isso não tem preço. Ele saiu do Brasil porque ele quis ter a vida dele no Uruguai. Candombe necessitava que chegara uma pessoa que nos abriera a cabeça. Tener a Hugo Fatoruso en la banda era realmente tener a Maradona, Pelé, Messi o quien se te ocurra. Porque uno no es el mismo antes y después de escuchar a Fatoruso.